Bienvenidos a mi guarida, soy Armeteus y estamos en Uncharted 4. Vamos a continuar por donde lo dejamos el episodio anterior, donde estábamos con el hermano de Nathan y Alcázar en la prisión. Y nos estaba contando Sam cómo salió él de la cárcel y por qué tiene un pequeño problema. Y ahí es donde lo dejamos. Y ahora estamos continuando, pues, escapando de la prisión. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Vale. No sé si habrá algún objeto por aquí detrás. A lo mejor. No creo, porque una prisión no... Que yo sepa, reliquia es una prisión... No creo. Ah, que me da una pistola. Vale, pues la cogemos. ¿Te acuerdas de cómo se usa? Sí, es como montar en bici. Abran todas las puertas. Héctor, si haces eso, iniciarás un... Vale. Parece que Alcázar tiene algún plan. Y está abriendo todas las puertas de la prisión. A ver. Bueno. Vale, vamos a seguirlos. Vamos a coger munición, que seguramente la voy a necesitar porque se manda una pistola, es por algo. Vaya, hombre. Vale, ahí está. Joder, le estoy disparando, no se muere. Vamos. Hay que continuar. Munición. Nos cubrimos. No, ¿dónde está? Arriba. Ahí está. Jolín. Qué mal. La ayuda para apuntar como que no... No muy fino, ¿no? No va muy fino. Vamos a ver, ¿dónde están? Arriba, como siempre. Que estaba yo ahí. Vale. Eso sí que me ha pillado desprevenido. Vaya, hombre. No. Vale, uno menos. A ver si puedo. Vale, ahí hay otro. Cogemos esto de aquí. Ya ves, aquí hay más. El plan funciona. Sí, ya veo. Oh, esto mejor. ¿Me dejas paso? Gracias. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estamos en posición. Ah, mira, ha dicho lo mismo que yo. Hey, busquen dónde cubrirse. Samuel, cúbrete detrás de algo. Vale, ya okay. Me he cubierto. ¿Y ahora qué? ¡Hala! Vamos a volar por los aires la prisión, sí. Di que sí. Sí, estoy bien. Menudo boquete. Eso sí, la pared... Era como 20 centímetros de grosor, ¿no? No, corre, salta. ¿Pero qué salta? A ver, ¿qué estaba haciendo el personaje? No. Venga. Sí, pero espera, que cojo la munición. Que seguro que la necesito. Uy, ¿y eso de dónde sale? Vale. Ahí está. No. Vamos a recargar. Vamos con la... Vale, me acaban de decir que con la X, si apunto, puedo cambiar de hombro. Vale. Vale, vamos a coger la munición de esa ametralladora de aquí. Ok. Y si mi personaje le da por cubrirse, vamos a ir con la pistola normal. Vale. Para no gastar la munición de la otra, que seguramente más adelante la voy a necesitar o algo parecido. A ver, vamos. Vale. Ahí hay uno. No tengo ángulo. Vale, ahora sí. Vale. Cojo esto. Esto. ¿No hay más munición por aquí? Sí, aquí. Ah, está llena. Ya voy. Vale. Ya está. En unos momentos seremos libres o cadáveres. ¿Estás listo? Bueno.
No, 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 aquí no, aquí no, aquí no. Aquí. Vamos, 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 vamos. Ay, cambia de hombro. Oh, no. A ver, ¿qué hace este? Bueno, vamos a cambiar de arma. No. Uf, 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 uf. Vamos a esperar. Vale. Joder, ¿quién me está disparando? Tú fuera. ¿Y dónde están los demás? Vale, le veo ahí. Vaya, hombre. Vamos a esperar a que pare de disparar ahora. La verdad es que tengo la sensibilidad demasiado alta en el juego, creo yo. A la cabeza de la clase. Me acaban de dar un logro. Vale. Eso ahora explotará, como antes. Vale, ahí veo esto. Pues no sé cuál es mejor, pero bueno. Ya iré probando armas. Así que no os enfadéis. Vale. Personaje por ahí. Ya. Bueno. Vamos. Bueno, está como que creo que va mejor. No. Vale. Vale, nos hemos cargado uno que había ahí. No. No. Vamos, hay que disparar a esa cosa, ¿no? Ah, vale, ya está. Vale. ¿Y por aquí no hay nada? Esto, si un caso, ya lo haré fuera de cámara. Y miraré a ver si hay algún objeto. Porque esto, como son áreas tan grandes, pues seguro que hay algo en algún punto. Que lo veo un poco raro. Porque en una cárcel, reliquias, como que no. Vamos, otra pared de reventa. Vale, seguimos corriendo. No. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Vale, pues creo que... Vale, sí, hemos salido ya de la cárcel. Vale, ¿y ahora qué? Así es como salió de la cárcel Sam. Porque Nathan se pensaba que estaba muerto. Vale, entonces escaparon así. Pero ¿qué problema tiene ahora con Alcázar? Es que falta saber eso, a ver. Agua. A ver. Vale, nos van a dar agua, parece. Bebe. No, estoy bien. Estoy mejor que bien. Toma, estás deshidratado. Vamos, ven. Gracias. Vamos a ver. En fin. ¿Qué hará ahora Samuel Drake, eh? ¿Qué haré? Darme un buen baño. Dormir en una cama. Sí. Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama. Vale, nos está contando qué es lo que haría. Eso es un buen comienzo. Sí, lo es. Algo me dice que lo que quiero hacer es otra cosa. ¿Cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? Perdón por ese ruido, pero ha sido el... ¿El móvil? No lo sé. Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos. ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar. Dijiste que sabías dónde. Vale. Está. Sí, lo sé, pero... Sí, lo que quiero es el tesoro. Verás... Alcázar quiere el tesoro. Avery haya dejado un mapa con una gran X. Por eso roja, seguramente ha ayudado a Samuel. Vale. Espero. Espere. Con calma.
Me caes bien, Samuel. Y más importante, te creí. Por eso estás aquí. Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo. Dame un cuchillo. Verás. El problema es que tengo ahora un montón de dudas. Héctor, escúchame. Lo encontraré. Te lo juro. ¿Cuándo? Tiene demasiada prisa, ¿no? Por conseguir el tesoro de Héctor. La gente es vaga. Siempre pide más tiempo del que necesita. 3 meses. ¿En 3 meses? ¿Es imposible? 3 meses. La mitad del tesoro. ¿Puedes hacerlo? Dilo. 3 meses. La mitad del tesoro. Ahora, si huyes o intentas esconderlo o haces algo estúpido como acudir a las autoridades, lo sabré. Y cuando menos te lo esperes, apareceré. En ese momento. Vale, pues ya sabemos qué ocurrió. La muerte te parecerá un regalo. Vale. Ahora solo falta saber qué es lo que hará Nathan. A ver, el pueblo más cercano. Porque claro, ahora vive con Elena y todo eso. No sé qué hará. Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos. Cuando lo encuentre. ¿Qué hago? Tranquilo. Cuando llegue el momento, vendré a por mi parte. Buena suerte, Samuel. Vale. Así que Alcázar me dejó salir y aquí estamos. Mal asunto. Retomamos el rastro donde lo dejamos y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro. Cuando Rafe y yo escapamos, usó la fortuna de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Dimas. Peinamos ese sitio durante semanas. El tesoro de Avery no está ahí. Aunque eso no ha detenido a Rafe. El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda. Vale. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno, apuesto a que Rafe no tiene esto. A ver, ¿qué es eso? Es increíble lo que puedes encontrar en internet hoy en día. Vale. Solo es la cruz de San Dimas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca, ¿te acuerdas? Y esa está entera. Joder, está entera. Avery hizo más de una cruz. Así que lo que falte, la de Panamá, seguramente esté aquí dentro. Uh-huh. Bueno, vale. ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza se va a subastar dentro de 3 días. ¿Hacienda Rossi? La Hacienda Rossi. ¿Qué es eso? ¿La conoces? Pues sí. ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal exclusiva y bien. De guardias? No es perfecto. Que haga falta una invitación. ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendrías suficiente. Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No. Intentaremos. Oh, no. No, tío, escucha, no puedo. Lo dejé. ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas. Vale. Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Como quién? No sé, como... Dios. ¿Cualquiera? ¿Charlie Cutter? No, no, ni hablar. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono. Es mi vida, ¿entiendes? Vale. Te necesito, hermano. Pero, tío, Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que tenemos. Y, desde luego, no con Alcázar. A ver qué va a hacer Drake ahora. Hmm.
Hola, cariño, soy yo. Sí, escucha, ¿vale? No te lo vas a creer. Jameson acaba de aparecer con los permisos. Vale, está mintiendo a Elena para sí. que ella no lo sepa lo sé, y se meta en peligro, supongo. Parece que el trabajo en Malasia sí sale al final. Vale, y esto será Hacienda Rossi. Vale, y tenemos que colarnos. A ver cuál es el plan. Porque si no... Y espero no cagarla yo. Que soy mucho de meter la pata. ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Ah, bien. Ni el menor rastro de Sullivan. Aún hay tiempo de sobra. Ah, ¿Sully también va a participar? Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Vale. Tenemos que llegar hasta allí. Tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery, ¿quieres? No sé, ¿no quieres nada para tu mujercita? Qué majo. Vamos a lo fácil. Muy bien, fácil. Vale. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Sam. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará. ¿O por Sir Villan? Sam, él conoce a los que llevan la subasta. Vale. Y está encandilando a todos. Subirá ahí. Me parece que Sam no confía demasiado en Sully. Vamos a ver. Adelante, dilo. ¿Y si roba la cruz y se la queda? No haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. A nosotros no. Vamos a ver. No. Sé que nunca os habéis llevado bien. Te quedas corto. Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No, no, no. Mira, necesito que también confíes en él. Vale. Vale, vale. Vendrá a buscarnos. Tengo que decir antes una cosa. Ahora cuando acaben de hablar. A ver qué acaban de encontrar. Ah. Vale, están haciendo ¿ves? Señales en la lámpara. Confía. Intenta no mancharte. Parece que a Nathan le pasa igual que a mí. No nos gusta que la ropa nos apriete el cuello. Vale. Tenía que decir una cosa, y es que antes de grabar esta partida, resulta que tuve un error. Y hay dos objetos que cogí en esta zona, ¿vale? Que me aparecen como que ya los he cogido y no lo pude grabar. Porque como hubo el error, no puedo recuperar los archivos de sonido y vídeo. Así que intentaré deciros dónde encontré esos dos objetos y cuáles son. A ver si... Vale, el primer objeto está aquí, que está dirección al puente. Estaba justo... Vamos a andar... Ah, pues vuelve a salir. No, X no, triángulo. Uno es este. Ah, los puedo volver a coger. Vale. Bueno, uno es ese y el otro, que ahora os enseñaré dónde está, el que hemos visto es este. Y el otro es este, que es como una copa. Y también os diré dónde está, ya que no lo puede grabar y hubo ese error. Aquí falta alguien. ¿What? No veo a... ¿Qué se ha bugueado? A ver... Ahí... Vaya, hay una viga expuesta debajo. Ah, mira, ahora aparece. Podré pasar una cuerda. Menos mal. Porque había desaparecido. Sam había desaparecido del mapa. Muy buena, Drake. He fallado. Como verás, la clave está en la muñeca. ¿Ves? Bueno, no está mal para un segundo intento. Vale. Y ahora, cuando Nathan alargue el brazo, es seguro saltar. Pues no sé por qué. Vale, es ahí. Ha alargado el brazo, así que tiene que ser ahí, seguro. Uf. ¿Has visto? Como un profesional. Te toca. Vale.
Vale. Bien, ¿y ahora dónde? Eso digo yo. Porque me creo que es por aquí abajo, puede ser. Uy. Es por aquí, ¿no? Supongo. Vale, vamos a pasar aquí. Ah, bien, no hay más camino. Ah, vale, que está echando la cuerda. Hala. Vale. Tenemos que hacerlo de balancearnos y ahora hacia el otro lado. Y salta. Vale. Vamos. Vale, vamos a hacer lo mismo que ha hecho Sam, que se ha agarrado a esta rama. No, pero ¿para qué te giras? Ahí. Vale, hacia adelante. Vale, manteniendo ya se balancea, no cabe hacerlo tú. Y saltamos. Y parece que hay gente. Vale. Ahora os diré dónde está el otro objeto, porque está aquí, estaba cerca uno del otro. Vale. Vale, ya está. Subimos. Y el objeto estaba... A ver. Vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos. Ahí. Vaya, hombre, me la pego. Y la copa la encontraréis aquí. Por si no queríais saber, está aquí. Vale, pues vamos a continuar. No encontré ningún objeto más. La faena es volver a grabar este trozo cuando ya había cogido hasta dos objetos y eso. Lo raro es que me ha dado un logro que antes no me había dado. ¿Cómo qué? El olor fresco a cítricos. Vale, no veo nada que brille, así que supongo que es abajo. Y... ¿what? ¿Qué hay ahí? ¿Enganchar esto? ¿Para qué? Ah, por la ventana. Mantén pulsado y hacia abajo. Vale. Y ahora me balanceo todo lo que puedo y salto, supongo. Vale. Vale. Y ahora falta que venga Sam. Uy. Casi se cae abajo. A ver. Ah, tenemos que ir. De tus otros hallazgos, los perdí. ¿Sacaste fotos al menos? Algo me dice que por aquí no es. Ojalá. Elena firmó parte, pero la cámara no sobrevivió. ¿Qué la está? Vale. Aunque tengo algunos dibujos, te los mostraré cuando volvamos. ¿Tienes dibujos? ¿Los tienes colgados en la puerta de la No, son buenos dibujos. ¿Qué ganas? Vale, pero hay que subir. A ver, yo creo... voy a coger una vista alta para saber dónde tengo que ir. Vale, desde aquí veo que hay que ir por ese cuadro, ese enganche... Vale. Así seguro que encuentro por dónde es. Porque aunque ya lo hice... A ver, Nathan. Aunque ya lo hice, nunca encuentro la escalera para hacer los parkour. Es que yo me pierdo. Ahí está. Vamos, vamos, sube. Vale, me he dado con un arbusto. Vale, vamos a pasar por aquí. Sam está siguiéndonos. A ver, eso. Esto parece prometedor. Vale. Uno más. Hacia arriba. ¡Mierda! Uy. Vale, pasamos de uno a otro. Nos balancean. Vale, esperamos uno más. Y ahí está. Vale. Vamos a esperar a Sam. Que parece que se ha quedado ahí colgado. Bueno, pues me voy. Ah, vale, que se queda siempre... un trozo por detrás.
Ah, supongo que es por... por aquí, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por dónde es? Uy, ¿qué hace Sam? Sería que fallases ahora. Ah, vale. Pero nunca fallo. Vale. Vamos a esperar a que suba Sam. Y subimos nosotros. Claro, yo aquí buscando dónde estaba el siguiente saliente, pero nos da. ¿Vale? Uy, qué susto, que creía que me iba a caer. Vale, escalamos. Aquí, ¿dónde hemos enganchado? Ah, en un foco. ¿Y dónde hemos enganchado la cuerda? Nathan. Nathan. ¿Qué? Sí. Vale. Vale. Hala. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal voy? Estás hecho un pincel, vamos. Bueno, detrás de ti. Vale, pues ya hemos llegado. ¿Sully? Y ahí está Sully. ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? ¿El qué? Que puedes fumar dentro y da igual. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, chaval. Vale. ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Joder, chaval. 15 años. Sí. Vale. Me alegro de verte con vida. Y a ver cómo ahora van a robar la cruz. Vamos a recuperar la cruz. Porque si hay tanta gente, supongo que algún plan tendrán. ¿Qué pasa? Venid, os enseñaré algo. Mirad. Vale, lo tenemos un poco crudo si está expuesto delante de toda la gente. La han traído del almacén justo antes de que llegarais. Cambiaron el orden de los lotes. Hace falta mucha pasta para hacer algo así. ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? 10 o 15 minutos. ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá. Vale, vale. Solo necesitamos una distracción. ¿Por ejemplo? Pues... pues no lo sé, pero... pero algo habrá. Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz, estamos... Antes han señalado mucho lo que son las lámparas y se apagan la luz. Como si nunca hubierais ido a la cárcel. Si queréis ensuciaros las manos, esperáis a que se apaguen las luces. ¿Sí? ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Vale. Ahí está la ventilación. Los fusibles están justo aquí. Solo tenemos que trepar hasta ahí, apagar la luz... y coger la cruz a oscuras. Habrá un generador de emergencia. Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad. Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz. Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubran. Scusate, signore. Antipasti? Hola. No, gracias. Hola. ¿Qué tal? Chao. Vale. Céntrate. Nadie se fijaría en un camarero. Vale. Podría funcionar. Funcionará. Bueno, vale, yo iré a la sala de mantenimiento y cortaré la luz. ¿Yo seré el camarero? Eres el mejor carterista. Tú baja y no pierdas de vista el premio, ¿de acuerdo? Avísanos si ves algo raro. Recibido. Vale. Bueno, podemos conseguirlo. Pues ya tenemos un plan. Listo. Vale, seguidme. Atajaremos por el sótano. Vale, vamos a seguir a Sully. Gracias, eso es por el verano. Excuse. ¿En serio? Ahí, estamos chocando con toda la gente. Vamos a seguir a Sully. ¿Hacia dónde? Aquí tenemos cuadros y de todo. Aquí seguro que hay algún objeto. Es que estoy seguro. Pero bueno. Ya fuera de cámara buscaré alguno. Y uy, aquí me marca algo. ¿Esto qué es? Vale, vale, vale. Esto es, como dijéramos, la lista de los artículos, supongo. Y creo que lo voy a dejar por aquí, porque llevamos ya media hora, que es como quiero más o menos los vídeos. Y bueno, espero que os haya gustado
cómo Sam ha huido de la cárcel y cómo hemos hecho parkour. Ya se me ha pegado lo del otro vídeo de Minecraft. Cómo hemos hecho parkour, escalada para llegar aquí, a la mansión Rosie. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle me gusta al vídeo, suscribiros para más vídeos en el canal. Compartir el vídeo que ayuda y espero veros a la próxima. Adeu. A ver si adivino, tengo que apretar el triángulo muchas veces, desgastando el dedo ahí del mando, ¿vale? Vale, ahí están las cajas.